Bien, pues el radar alternativo está ya activado desde los estudios de La Opinión de Yucatán, aquí en Pedregales de Talunme. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fer. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Todos ustedes, muy buenas tardes. Un gusto saludarles como cada día. Y bueno, pues tenemos información. Mucha información. Vamos a empezar. ¿Te parece? Puntual. Y comenzamos con nuestras notas locales. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, la Canaco Servitur de Mérida, calificó de positivo para los prestadores de servicios el mes de julio, el primero de las vacaciones de verano, debido a la buena afluencia de paseantes que se registraron en los diversos sitios turísticos del estado, principalmente en la playa, dejando una buena derrama económica para los comercios y negocios de esas zonas. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y Turismo de Mérida, Michel Salum Francis, resaltó que las playas fueron los sitios más visitados los fines de semana, teniendo afluencias de más de 30.000 paseantes tan solo en Progreso, lo cual dinamiza la economía de ese puerto. En otro tipo de cosas, en reunión de trabajo entre la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Claudia Ruiz Massieu, y diputados locales electos de todo el país, se aprobó el nombramiento de Felipe Cervera Hernández, diputado electo por el séptimo distrito de Yucatán, como presidente de la Conferencia Nacional de Legisladores Priistas. Durante el encuentro realizado en la sede nacional del Tricolor, Ruiz Massieu afirmó que los legisladores priistas de todo México formarán un solo frente para actuar con oportunidad y rapidez en defensa de los intereses de la ciudadanía. Y por otro lado, la alcaldesa María Fritz Sierra puso en marcha el expediente clínico digital, programa innovador que permitirá acceder al historial clínico de los usuarios de 29 módulos de salud municipal distribuidos en los 4 puntos cardinales de Mérida y sus comisarías, además de los módulos itinerantes. Los beneficios del expediente clínico electrónico son, entre otros, el acceso inmediato al último tratamiento o estudio realizado al paciente, la posibilidad de que éste pueda consultar en otro módulo gracias a la portabilidad del expediente y un control estadístico de los diagnósticos de los usuarios, según informó Rodrigo Solís Pazos, director de Tecnologías de la Información. Agregó también que, por otro lado, se reduce el tiempo en la interpretación de los resultados clínicos registrados en la plataforma digital, la cual organiza la información del historial de tal forma que el personal médico puede ser más preciso con los tratamientos conforme se vayan presentando las afecciones. Todo el personal que labora en los módulos recibieron capacitación para el uso de este sistema. Tras finalizar la fase de prueba del equipamiento e iniciar con el adiestramiento del personal, el nuevo Hospital Materno Infantil de Yucatán se alista para entrar en funciones en la última semana de agosto, proceso que desde ese momento será paulatino hasta que el nosocomio opere en su totalidad. Junto con rectores de universidades y representantes de la academia, el empresariado, colegios de profesionistas y organizaciones en favor de la salud, las mujeres y la infancia, así como de la sociedad civil, el gobernador Rolando Zapata Bello recorrió el moderno espacio para supervisar los dispositivos que, en tecnología y capacidad, superan por mucho a los que se tienen en el actual. Continuamos ahora con nuestras notas nacionales y el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, iniciará este martes en Ciudad Juárez sus foros de pacificación, informa Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación. Indicó que el objetivo es escuchar a las víctimas de la violencia y utilizar sus propuestas para elaborar políticas públicas para la paz. Dijo que han detectado una impresionante cantidad de delitos, principalmente en desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y trata de personas. Y un total de 11 pasajeros estadounidenses que sobrevivieron al accidente de un avión de Aeroméxico en Durango presentaron demandas contra la aerolínea. Los representantes legales de los demandantes afirman que tienen derecho a saber exactamente qué causó el accidente del avión, por lo que descartan la versión oficial de que la caída se produjo por cuestiones climatológicas. Hasta el momento,
Aeroméxico no ha emitido ningún comentario. Y puesto que estaban ahí, que pagaron su boleto y que su vida estuvo en riesgo, creo que tienen razón. Perfectamente, tienen razón. Y comentándoles que entre febrero del 2017 y junio del 2018, el gobierno de Antonio Gali en Puebla ya batió récord por el número de homicidios dolosos registrados en la entidad. En ese lapso, el territorio poblano sumó 1.415 asesinatos, 37% mayor a los que se contabilizaron en los primeros 17 meses de Rafael Moreno Valle. El gobierno del estado justifica las cifras con el argumento de que Puebla se encuentra inmersa en una crisis de seguridad nacional. Bien, bueno, estoy de acuerdo en que el gobierno tiene que actuar y actuar de manera eficiente, porque no se puede seguir viviendo en la inseguridad con la que viven nuestros paisanos de Puebla. Pero yo no diría que el gobierno del estado rompió el récord, a no ser que estén acusando al gobierno de ser el homicida de todas estas personas. Bien, pues la terminal 1 del aeropuerto de Frankfurt, en Alemania, fue desalojada de manera preventiva luego de que al menos una persona no autorizada ingresó a la zona de seguridad. Un portavoz de la terminal dijo que la policía decidió parar el embarque y evacuar la zona del control de seguridad ante estos hechos. A finales de julio se produjeron 200 cancelaciones y 60 retrasos de vuelos en el aeropuerto de Múnich porque una mujer llegó a la zona de seguridad sin haber pasado antes el control. Y bueno, vuelven a Alberto Fujimori a ponerlo en el hospital, al expresidente peruano, quien acaba de cumplir 80 años y fue internado en una clínica en Lima por una arritmia cardíaca. Esto lo informó una fuente de su círculo más cercano. Fujimori fue internado en la clínica Centenario Peruano-Japonesa el domingo en la noche. La arritmia fue lo que decidió la hospitalización inmediata, explicó la fuente, pero es urgente el chequeo del pulmón y la lengua por el tema del cáncer, añadió. Y 20 horas después de ser internado, una fuente de la clínica informó que el exmandatario se encuentra estable y que se le están realizando una serie de exámenes al pulmón, al corazón y lengua. Esta es la cuarta hospitalización del exmandatario en la misma clínica desde que fue indultado en la víspera de la pasada Navidad, mientras cumplía una condena de 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad durante su gobierno. Y el editorial, sin freno, el crimen gana la batalla. ¿Estaremos los yucatecos exentos? Arturo Castagne, hijo del empresario y exfuncionario de Veracruz del mismo nombre, fue asesinado durante un asalto en las escaleras de un prestigiado hotel en Puebla. De acuerdo con los primeros reportes, hubo un forcejeo entre el asaltante y el joven, quien recibió un impacto de bala en la cabeza. La Fiscalía de Puebla informó que inició una investigación para dar con los responsables del ataque. Verdaderos dramas se viven en los hogares de todos los niveles económicos y sociales del suelo patrio. La inseguridad es el pensamiento permanente del ciudadano, ya que no hay lugar seguro para nadie. Cualquiera puede ser la próxima víctima de los carroñeros del mal. ¿Y las autoridades? Bien, gracias. Lanzando choros insulsos y sin coherencia para engañar a quienes deben servir. En tanto, las futuras y muy próximas autoridades han jurado y perjurado que acabarán con este mal llamado crimen organizado. Serían muchas las preguntas, pero solo hacemos una. ¿Cómo? Llevamos más de 2 décadas con el mal endémico y sigue creciendo por todas las latitudes de esta república. Se dan casos espeluznantes y los malosos continúan su galopar apocalíptico, dedicados al robo, la extorsión, las vendetas, retando a los uniformados que incluso a veces prefieren pasarse del otro bando. Ya no se sabe dónde empieza la autoridad y dónde comienza la maldad humana. En la entidad hemos presumido hasta el cansancio que aquí estamos libres de violencia y la inseguridad, que gozamos de paz y tranquilidad y por ello somos un paraíso dentro del infierno foráneo que nuestra cultura y bonomía nos cubre con su manto y escudo divino. Sin embargo, de acuerdo con las cifras oficiales del INEGI, Registro Civil y del CONAPO, los tres organismos gubernamentales coinciden en que la población instalada en el área metropolitana, que abarca Mérida, bueno,
se puede hablar hasta de 16 municipios circundantes. En menos de una década se han instalado numerosas familias de otros estados, pasando de un 12% a un 35% del total contabilizado, que son alrededor de 2.200.000 habitantes. Siendo los municipios preferidos, Mérida, Canacín, Progreso, Concal, Humán y ahora de manera explosiva el de Junucumá, sin dejar fuera Valladolid y Tizimín en el oriente del estado y Ticulo, Xuscapi y Tecash en el sur. Por otra parte, de forma inexplicable, se han construido numerosas plazas comerciales, edificios altos brotaron como hongos en el verano caliente, firmas comerciales y distribuidores de vehículos de lujo, los restaurantes gourmet son la sensación del momento. Franquicias y múltiples negocios saltan a nuestra vista sin conocer quién o quiénes los regentean. Y los inexpugnables fraccionamientos con caseta privada. ¿Quiénes viven ahí? ¿De dónde salieron esas fortunas? O como diría la tía Tula, ¿qué pata puso ese huevo? No, ya no podemos seguir yendo a misa de las 5 y que Dios nos proteja. El gobierno entrante, entiéndase, en todos sus niveles, puesto que el 1 de julio elegimos presidente, gobernador, alcaldes, diputados federales, locales y senadores, deben pensar, hasta el superdelegado también debiera de tener en cuenta y pensar profundamente en lo que aquí advertimos. No dejar en manos irresponsables e inexpertas nuestra seguridad. Tampoco que de esta agua no he de beber. Lo ocurrido en Puebla de Los Ángeles flota en nuestro medio ambiente y pues si no, échele usted una miradita al vecino estado de Quintana Roo. Y me atrevo a decir, no solo el gobierno, la sociedad. Porque no es cosa nada más de sentarnos a pedir que Dios y la autoridad nos protejan. Hay que tener cuidados. Ciertamente no estamos armados y no vamos a salir a cuidarnos a balazos, pero pues tampoco hay que olvidar que en arca abierta hasta el justo peca. Claro, si dejan de lado el que quede impune tanta violencia, pues sí va a llegar un momento en el que cada quien va a decir, bueno, si no me defiendes tú, que eres el que yo estoy pagando mis impuestos, que estás viviendo mis impuestos y demás, ¿por qué no actúas? Bueno, voy a actuar yo. Entonces, para no llegar a esos extremos de autodefensas, digámoslo así, pues hay que atacar de raíz el problema. Hay que ver por qué están asaltando. Si los salarios son bajos, se está muriendo de hambre tu familia o tienen una enfermedad grave en casa, ¿qué vas a hacer? No es que los esté uno justificando, pero hay mucha gente que delinque por hambre, delinque porque necesita medicamentos, por lo que sea. Le tocó a este señor en Puebla, a este niño nice, pero bueno, lamentablemente fue así. Y pues sí hay que atacar de raíz con valores morales en casa, con valores en las escuelas. A veces dejan de lado la religión, la espiritualidad de las escuelas, que sean laicas. Yo creo que no, yo creo que deberían de poner, aunque mucha gente lo ve como algo muy, que debe de ser muy particular, la espiritualidad, digamos que es una manera también de tener un cierto autocontrol si tienes algunas tentaciones, ¿no? De robar o que te gusta un coche o que te gusta una casa o no sé, o el dinero, en fin. Yo veo de todo. Ciertamente hay quienes se roban un pavo, una gallina o en el súper agarran una lata de atún porque hay hambre en casa y hay que llevar de comer. Pero también en el crimen organizado hay toda una organización, como su nombre dice, hay una inversión porque las armas que usan estos cuates pues no son tirabules ni ligas para aventar tacazos. Es un negocio, entonces es una ambición desmedida que los hace buscar la riqueza, entre comillas, fácil, sin importar pasar incluso sobre vidas y propiedades de otras personas. Yo sí le apuesto, para serte honesto, a la educación laica, pero eso no nos exime de los valores. Yo me considero así es, en casa, laico y a lo mejor no religioso, pero eso no quiere decir que vea en los valores del ser humano una forma de vivir en armonía, de respetarnos, de trabajar, de vivir. Normas de convivencia. Normas de convivencia en sociedad. En donde, pues bien lo dijo don Benito Juárez, que separó la iglesia del Estado, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y igualmente las inversiones que vienen,
Yo sé que México es de los mexicanos, pero yo sí pondría, bueno, a mi gusto, sí seleccionar. La gente que venga, demostrar que son gente honorable, demostrar que son gente buena y que adelante, porque mi estado o el sureste estamos seguros o estamos tratando de blindar nuestra seguridad. Así es. Bueno, la Constitución permite el libre paso de los mexicanos por todo el territorio nacional. Ciertamente, en lo que sí coincido es que no debe haber impunidad, debe de haber investigaciones, una policía que sea eficiente, que detecte a los malos, que los lleve tras las rejas y que cumplan con su castigo tal cual marca la ley. Así es. Muchas gracias a usted por su atención. Mañana estaremos al pendiente. Hasta mañana.